hermanos mayores y juntas de gobierno de las diferentes hermandades y cofradías de nuestra ciudad, señoras y señores, bienvenidos sean todos. Cercana queda aún en mi memoria aquella noche del mes de octubre en la que el teléfono sonaba y mientras me acercaba a cogerlo, viendo la imagen que aparecía asociada al nombre de la llamada entrante y sabiendo yo cómo se la gastaba el que llamaba, pensaba en voz alta, ¿qué se le habrá ocurrido hasta ahora? Cuando una voz entrecortada y un tanto temblorosa me preguntó nada más descolgar, Rubí, como él cariñosamente me llama a veces, ¿qué tienes que hacer el próximo 7 de abril? Exclamé enseguida, a ver las cosas de este hombre. Y yo qué sé, Moya, lo que tendré yo que hacer para entonces. Pues no te comprometas con nada ni con nadie, porque voy a ser el próximo pregonero de la Semana Santa. Y se hizo un silencio. Le aseguro que yo, que lo conozco desde hace años y que he podido compartir con él momentos y vivencias intensas, en aquella ocasión su voz sonaba emocionada como muy poca. Emoción que me contagió y sin tiempo para digerir aquella bonita noticia, me siguió preguntando, ¿quieres ser mi presentadora? Dije que sí, sin titubear y sin ser consciente del compromiso y del honor que asumía en ese momento. Solo ahora, en este preciso instante, alcanzo a entenderlo. Escribir estas líneas no me ha resultado fácil, nada fácil. Hablar de un amigo no lo es, y menos aún en una ocasión tan importante. He tenido que ordenar frente al papel los recuerdos, los sentimientos y todo lo vivido a lo largo de estos años. No sé si sabré hacerlo, espero poder estar a la altura y ser capaz de resumir en estas líneas su talla cofrade y, lo que es mucho más importante, su calidad humana. Hoy, al sentimiento de orgullo que lógicamente me invade, quiero añadir el de gratitud por confiar en mí en un día tan especial. Nunca olvidaré aquella noche, como tampoco nunca olvidaré esta. Luis nace un frío día del mes de noviembre del año 72, en el seno de una familia humilde. Hijo de Luisa y de José, su madre lo trajo al mundo en su casa de la barriada de Santana, ayudada por su prima, doña Lucy, que lo arropó con sábana y pañal en aquellas primeras horas de vida, como a tanto otro linarense. Entre juego, el colegio y el olivar transcurren sus primeros años de infancia. Días interminables de calle que acababan cuando el timbre de la factoría sonaba a modo de reloj, marcando los tiempos en el barrio. Luis, cuando suene el pito te sube, le repetía día tras día su madre en aquella jornada interminable. Y fue así, entre juego y risas de infancia, como llegó también el primer golpe a los 5 años, con la muerte de su padre. No sería esa la única pérdida que la vida le deparaba. Vendrían después las de su hermano Juan y José. Situaciones difíciles todas ellas, que a diferencia de a otras personas, nunca le hicieron flaquear en su fe. Cursó estudios de EGB en los por entonces barracones del Colegio Santana, continuando así con su vida de niño, aunque confiesa a los más cercanos que crecer sin padre lo marcó para siempre. Continuó después su formación en el Instituto Reyes de España, titulándose como auxiliar de clínica y técnico especialista en radiodiagnóstico. Siempre nos ha contado que atravesaba Linares andando porque había que elegir entre el autobús y el bocadillo, y esto último siempre le pesaba más en la toma de decisiones. Pero eso era antes, ahora ya mucho menos, y si no, juzguen ustedes mismos. Para ayudar en la economía familiar y aportar a la pequeña pensión de viudedad de Luisa, hizo cigarrillos de chocolate, vendió leche y trabajó después en una carnicería. No quería resultar una carga para su madre, que viajaba ya con una mochila muy pesada de dolor y de ausencia. Y no lo fue, nunca lo fue, al contrario. Luis ha sido uno de los grandes apoyos de su madre siempre, de su sacrosanta, como él la llama. La mujer que le dio la vida y a la que él le sigue dedicando la suya cada día con devoción infinita. Creo que pocas veces vi adoración mayor por una madre que la que Luis siente por la suya. Faro que lo alumbra, luz en la sombra, norte y guía.
su madre siempre, presente cada día de su vida. En el año 95 empieza a cursar estudios de magisterio, estudios que abandonó después y que ha retomado en la actualidad. Además de su interés por la educación, nació en él otro, el de la política, y en el año 89, con tan solo 17, se afilia a la Juventud Socialista. 10 años después entra como administrativo al grupo de concejales, siendo alcalde Juan Fernández, y desde el año 2000, como casi todos ustedes saben, es concejal del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad. Desde entonces y hasta ahora ha desempeñado múltiples funciones y ha estado al frente de las concejalías de Bienestar Social, Gobernación, Participación Ciudadana, Hacienda, Seguridad Ciudadana, Patrimonio, y ostenta en la actualidad la primera tenencia de alcaldía. Además de su madre, como he dicho antes, otras mujeres hay en su vida, su hermana Luisa, Encarna y Ana, que junto a sus 9 sobrinos y a sus 13 sobrinos nietos forman la extensa familia Moya Conde. Tiene además una perra, que hay que nombrarla, y tendrá siempre otra en su corazón, y un amor, su gran amor. Una persona sencilla, prudente y discreta como pocas, que ha sabido acompañarlo siempre en este difícil camino de la vida. Ha sido también un compañero leal para un viaje no exento de dificultades. Por un lado, las sobrevenidas del cargo. Todos los que nos dedicamos a esto de la vida pública sabemos lo difícil que es a veces estar y permanecer a nuestro lado. Y por otro, las derivadas en ocasiones de los prejuicios, la etiqueta y las limitaciones que los humanos nos atrevemos a ponerle al amor. Limitaciones y etiquetas que, más allá de su mandamiento, amaos lo uno a lo otro, como yo os he amado, jamás le puso Dios. Apasionado, sensato, capaz, generoso, hombre de fe, como ya he dicho anteriormente, siempre me explicó que el ser humano es racional, que constantemente se hace preguntas y que necesita respuestas, que ha de encontrar una explicación para todo, un referente, un punto de partida y uno de llegada, y que en el mundo en el que vivimos todo eso es muy difícil de encontrar si no te apoyas en la fe. Su pasión por la Semana Santa se remonta a su adolescencia, cuando relata cómo bajaba, como él dice, de Santana a Linares a diario, entre Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, sin perderse uno solo de los desfiles profesionales. Entre sus primeros recuerdos están las manos atadas y los vistosos trajes de los hombres que acompañaban al Cristo del Prendimiento, y, como no, de la madrugada del Viernes Santo y la bendición nazarena. Pero hubo siempre una procesión que llamó su atención, aquella de la ceremonia en la calle Marqués, donde Cristo exhala su último aliento de vida ante la mirada rota de dolor de su madre. Esa inspiración lo conquistó para siempre y ha sido y es la cofradía de sus amores. Amor que le ha llevado a portar a su Santísimo Cristo durante 25 años y a vivir siempre lleno de esperanza. Pero no termina ahí su devoción cofrade, no, señoras y señores. Pertenece también, y por orden de salida, a la horquilla, a la Santa Cena, a los estudiantes, al prendimiento, al rescate, al nazareno y al descendimiento de Cristo. Todas de nuestra Semana Mayor, a la que ha visto crecer y adaptarse a los tiempos, engrandecerse, con la que siempre ha estado relacionado desde los diferentes puestos de responsabilidad que ha desempeñado, aportando su trabajo y contagiando su compromiso y su entusiasmo a algunos de los que le rodeaban. Gran conocedor de la religiosidad popular, amante de su tierra y de sus tradiciones, lleva años demostrando cuánto amor derrama por el mundo cofrade, así que cualquier detalle, por pequeño que sea, será muy grande a través de sus palabras. Hermano también en la gloria de la Virgen de la Cabeza y la del Carmen, Luis es un auténtico cofrade, y no de los que se conforman, no, solo con vestir la túnica y apretarse el cinto, cofrade convencido, con auténtica pasión por la Semana Santa linarense. No es la primera vez que se enfrenta a esta atril, ya lo hizo en este mismo escenario, en el año 2008, traído hasta aquí por su devoción mariana, donde pregonó la fiesta del voto de nuestra patrona. También lo hizo en su hermandad en el año 2005, y le tocó exaltar la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Casa de Andalucía, en Vitoria, rodeado de paisanos y de buenos amigos en aquel viaje inolvidable que tuvimos la suerte de hacer aquella bella ciudad. No quiero yo extenderme mucho más, pero sí quiero decir que nosotros nos conocimos hace más o menos 12 años.
que es un tiempo relativamente corto cuando ya no sé un niño o una niña. Pero no es necesario conocer a alguien desde la infancia o desde la cuna para saber que esa persona formará ya parte indisoluble de tu vida. Nos encontramos cuando ya estábamos inmersos ambos en esto de la política, donde se dice que solo se hacen enemigos, pero los vaticinios no se cumplieron en nuestro caso. Corría la primavera de 2007 cuando yo me enfrentaba también por primera vez a la responsabilidad de estar al frente de algunas cuestiones de este ayuntamiento, con muchas ganas, con ilusión, pero sin un manual bajo el brazo. Aún recuerdo como si fuera ayer aquella visita guiada por todas las dependencias municipales. Me sorprendió fundamentalmente su dominio de la situación, su desenvoltura y el saber salir airoso de cuantas situaciones se planteaban. A partir de ese día se convirtió en una de las personas a las que bombardeé con mis preguntas. Lo hice siempre partícipe de mis dudas, de mis temores, de mis inseguridades. Y en él, a pesar de lo cansino de mi insistencia, siempre encontré respuesta. Siempre estuvo ahí cuando lo necesité, y lo necesité muchas veces. Diré que en estos años temperamentales los dos, hubo también días en los que los vientos soplaron con fuerza entre nosotros, formando marejadillas y hasta marejadas, pero la tempestad siempre amaina cuando de amistad se trata. Y es esa amistad y ese sentimiento el que me ha traído aquí esta noche, el que me hace ponerme frente a ustedes y decirle, llena de orgullo, que ha llegado la hora, que ha llegado su hora, y deseándole toda la suerte del mundo, tengo el inmenso honor de cederle la cruz y la palabra al pregonero de la Semana Santa 2017, a mi compañero, a mi querido amigo Luis Miguel Moyano. Sean para mi presentadora. Gracias, Musa. Sé que tus palabras hay más corazón que cabeza, que lo que has dicho de mí ha estado invadido por la amistad que tenemos. Hay personas extraordinarias que Dios pone en nuestro camino y tú eres una de esas personas. En mi vida he tenido la suerte de poder encontrar personas, amigos y amigas excepcionales. Tú eres una de ellas. Gracias por tu cariño y amistad. Quiero daros las gracias por acompañarme en este día, un día muy importante para mí. Mi agradecimiento infinito a todos y todas los que hoy estáis aquí, a los que no han podido venir y a los que no pueden estar, pero siempre llevo en el corazón, a mi querida Pati. Ella hoy habría disfrutado tanto más que yo. Gracias a la banda de cabecera de La Inspiración por la apertura de este pregón. Después de más de 25 años he podido disfrutar con sus sones. Habéis llenado este escenario de música cofrade y me habéis dado el aliento que necesitaba para poder hablar desde este escenario. A mi familia, por estar siempre a mi lado. A mi hermana, por aguantarme. Sobre todo a Ana, a mis pies y mis manos. A mis sobrinos y sobrinos nietos, por hacerme sentir siempre bien a su lado. A mi madre, por su sacrificio constante, por criarme dignamente entre escasez y apuro. Por estar a mi lado y aguantar mis malos días. Porque ha hecho mi vida más feliz, aunque no se lo diga a menudo. A mi tía por su cariño. A mi tía Inés, que siempre nos ha tenido su casa abierta de par en par. A la persona que comparte mi vida, a mi corazón, a David, por estar siempre allí donde lo necesito, por su paciencia y entrega.
y a los que ya no están conmigo, mi padre y mi hermano, mi tío Luis y mi tía Pilar. Allí donde estén, espero que este día se sientan orgullosos de este hijo de Santanero que hoy viene a pregonar su Semana Santa, la Semana de Pasión de Linares. A mi amigo, sobre todo a quien no llevando mi sangre es más que un hermano y que siempre ha hecho que su familia sea la mía, y esas dos princesas parte de mi vida. A mis musas y a todos los que me hacen más fácil mi vida, ese ramillete de buenas personas que Dios ha puesto en mi camino. Nunca imaginé que yo estaría detrás de este atril. Han sido muchos años los que he escuchado el pregón desde el patio de butaca, y no quiero engañarlo. Muchas veces he soñado con este momento, pero nunca pensé que algún día yo sería el elegido. Por eso quiero darle las gracias al Pleno de Hermanos Mayores por concederme este honor. Muchísimas gracias. Pregón es una palabra que refiere a una proclama que se pronuncia públicamente para que la mayor cantidad de gente posible tome conocimiento de la información difundida. Por lo tanto, un pregón de Semana Santa lo que tiene que hacer es proclamar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que voy a intentar hoy y espero que les guste. En él no encontrarán acentos de otras provincias. Estoy muy orgulloso de mi acento de Linares. Ni tampoco haré alarde en rima, pues no soy poeta. Tan solo quiero pregonar a mi pueblo lo que es para mí la Semana Santa de Linares e intentar reflexionar junto a vosotros sobre la entrega que Jesús hizo por nosotros. Porque la Semana Santa es tiempo de reflexión calmada sobre nuestra fe, de mirar a nuestro interior y pensar cómo podemos ser mejores cristianos, cómo podemos ser verdaderos hijos de Dios y mejor hermano en Cristo. Hace unos días en este mismo escenario pude disfrutar de una representación de la pasión de Cristo de la parroquia de Santa Bárbara, una verdadera muestra de cómo Linares vive su fe. No sé si yo podré hacerles sentir lo que ellos me hicieron sentir a mí, de lo que sí estoy seguro, al ver este escenario lleno de jóvenes y no tan jóvenes, es que cuando se trata de la pasión de Cristo, tenemos cantera. Todos los años, desde hace mucho tiempo, al llegar la primavera, mi ciudad se echa a la calle a presenciar y participar en una inmensa catequesis que sale de la iglesia para inundar las calles y plazas. Tiempo antes, cientos de mayores y jóvenes han estado ensayando en las distintas bandas. Los costaleros y horquilleros habrán ensayado para sacar a la calle a sus titulares. Se habrán sacado de los armarios de las casas y de la hermandad de las túnicas. Las camareras y vestidores han puesto a punto las vestiduras de los titulares de las distintas cofradías. Los mayordomos y priostes han sacado lustre a la candelería y habrán puesto a punto los pasos y en las casas de hermandad. Se vivirán momentos de nervios y bullicio. Ya han pasado los días de los cultos religiosos de cada una de las cofradías en las distintas parroquias y ya se habrán pronunciado un sinfín de pregones de las hermandades. Todos estaremos esperando que llegue el Domingo de Ramos. Inicio de una semana intensa de pasión, de música, de incienso, de flores, de bullicio en las calles, de culto y de reencuentros con amigos y familiares. La ciudad se transforma, las calles se llenan de luz, de cirio, de olores que el resto del año no percibimos. Y de fondo, una música que llenará cada rincón de Linares, porque la Semana Santa es eso, música, olor, luz y fe. Música, mucha música de las distintas bandas y de nuestras bandas de cabecera, seña de identidad de nuestra Semana Santa y a las que tenemos que mimar para que no desaparezcan. Los acordes de las bandas de cabecera dejarán paso a las distintas bandas de pasión y terminarán con las bandas de pared. Una semana que abre nuestros sentidos, que nos eriza el vello, que nos trae nostalgias del pasado y esperanza del futuro. Linares vive intensamente su Semana Santa, y durante esos días nos olvidamos de los malos momentos, de la crisis que nos azota, de los rencores personales, de la envidia y del dolor pasado. Decía ayer Gilbert K. Chesterton que quien no cree en Dios no es cierto que no cree en nada, pues empieza a creer en todo. Yo creo en Dios y creo en su Hijo, ese Hijo que año tras año veo andar por Linares, llegando por Cantarranas y resucitando en el barrio Belén, en ese Jesús que sufre por nosotros y muere por nuestros pecados, y creo en esa bendita Madre que pasa de la alegría a la pena y el dolor en menos de una semana. Y quiero empezar encomendándome al Padre, como Jesús nos enseñó, pero como se hace en Andalucía, esta tierra donde la pasión de Cristo se vive más intensamente. Me encomiendo a ese Jesús que muere por nosotros en la cruz, para que me ayude y me guíe en este momento. Pesado madero como el nazareno, con el monte Calvario clavado en forma de cruz.
dentro soy el costalero que alaba su nombre, llevando a tu hijo divino como tú lo ordenas. En la trabajadera yo siento tu reino fraterno. Y Linares, cofrade orgullosa llevándote así. El pan nuestro de cada día y salud que nunca falte, Señor. Perdónanos, que debajo de tu canastilla se olvida el rencor. Y líbranos del mal y de la tentación. Amén. Llega el Domingo de Ramos, la gente expectante para recibir al maestro, transformándose el barrio de San José, el barrio de Cantarrana, en un nuevo Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijo: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: «Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas». Alegría, alegría por recibir al Salvador, alegría por recibir al Hijo de Dios, alegría porque viene el Maestro, la alegría de la madre que ve cómo llega su Hijo amado. Y la gente lo alaba y lo nombra, los mismos que luego le darán la espalda, le repudiarán y se olvidarán de esa alegría. La historia siglos después se repite en nuestras calles. Los que hoy salen a la calle a ensalzarlo y alabarlo, mañana se olvidarán de él. Cada vez nos cuesta más reconocer nuestras responsabilidades. Los que se equivocan son siempre los demás. La culpa siempre es de otro. Los inmorales siempre son otros. Nos cuesta ponernos en la piel de los demás, siempre dispuestos a condenarnos, a perdonar. Nos llenamos de prejuicios que sobrecargan nuestra ya de por sí fatigosa vida cotidiana. Estamos siempre dispuestos a juzgar, pero no a inclinarnos con compasión ante la miseria humana. Jesús entró aquel día en Jerusalén en medio de mucha gente que salió a recibirlo. Hora después, esa misma gente no movió un dedo por él. Esta Semana Santa habrá también mucha gente que salga a su encuentro, pero lo acompañaremos el resto del año o después de esta semana volveremos a nuestra casa hasta el año que viene. Se repite la historia después de 2000 años. Vivamos con pasión esta semana, pero también el resto del año. No olvidemos a Jesús. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». Y él respondió: «Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro te dice, mi tiempo está cerca, en tu casa quiero celebrar la Pascua con mis discípulos». Los discípulos prepararon la Pascua. Y llegando la tarde, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: «En verdad os digo que uno de vosotros me entregará». Mientras comían, tomando Jesús pan y habiéndolo bendecido, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed, este es el cuerpo mío». Y tomando un cáliz y habiendo dado gracias, dio a ellos, diciendo: «Bebed de él todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por mucho se derramará para la remisión de los pecados. Os digo, desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre». Dice nuestro Santo Padre que Jesús no vino para los justos, sino para los pecadores. No vino para los sanos, que no necesitan médico, sino para los pecadores. La lonja de Santa María se convierte por una hora en ese cenáculo. Por la puerta del sagrario sale imponente y majestuoso el trono de la Santa Cena. Aún recuerdo aquella tarde en la que, estando con unos amigos del barrio viéndola salir, un señor que estaba a nuestro lado nos empezó a explicar toda la iconografía del paso. Nosotros no lo conocíamos, pero estuvimos con él incluso después de que la procesión se alejara de Santa María en dirección a la plaza del Ayuntamiento. Estábamos impresionados por sus explicaciones.
Aquel hombre era Víctor de los Ríos. Era final de los 80 y nunca más lo volvería a ver. Pero nunca lo he olvidado. Jesús con esa cena instauró la comunión y cada día volvemos a repetirla en la misa. ¡Qué gran enseñanza nos dejó! Poder compartir su mesa, da igual a qué clase social pertenezca, da igual que seas hombre o mujer, pequeño o grande, de una ideología u otra, da igual la raza, da igual todo. El poder compartir la mesa de Jesús fue el primer acto de igualdad mundial que se instauró. Toda una revolución. Por eso hay quien sufre cuando no puede compartir ese pan con su hermano, quien por alguna razón es apartado o relegado a no poder tener acceso a ese acto que nos acerca más a Dios y a Jesús. Porque entregar el pan de vida es un acto cruel sobre el que habría que recapacitar, sobre si todos los seres humanos tenemos el derecho a tener el cuerpo de Cristo. En palabras del Papa Francisco, Dios perdona no con un decreto, sino con una caricia. Jesús va incluso más allá de la ley, perdona acariciando la herida de nuestros pecados. ¡Cuán misericordioso es! Llegaron al huerto llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras hago oración. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está mortalmente triste. Quedamos aquí y velad. Y yendo un poco más lejos, se postró en tierra y rogó a fin de que, si fuese posible, se alejase de él esa hora y decía: Padre, todo te es posible, aparte de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú. Santa María se convierte en aquel huerto de Jerusalén por una hora. La gente se agolpa para poder ver salir al Señor de la oración. Capa blanca y capirotes verdes, formando grandes hileras llenas de niños, acompañan a Jesús como lo hicieron los apóstoles hace casi 2000 años. Jesús, ¿qué puedo hacer para ayudarte? En esos momentos donde tal vez la parte humana de Jesús se hace más presente, cuando le saltan las flaquezas sabiendo cuál va a ser su futuro inmediato, pero él acepta ese futuro de dolor, de muerte, cuando acepta su misión hasta el final. ¿Cuántas veces no ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces no hemos querido aceptar nuestro designio y hemos querido apartar de nosotros ese cáliz de dolor? En esos momentos tenemos que dirigir nuestra mirada a ese Jesús que ora en el huerto. En su mirada no hay desaliento, no hay desesperanza, hay consuelo, hay gracia de Dios. Lo fácil es coger el camino más cómodo en esta sociedad donde todo es de usar y tirar, donde no se valora el esfuerzo, donde nos están acostumbrando a tenerlo todo sin esfuerzo ninguno. Es muy difícil que valoremos ese gesto de Jesús. Tal vez muchos hubieran escapado de aquel huerto, pero él no lo hizo. Él se quedó sabiendo que momentos después uno de los suyos lo traicionaría. Él sabía lo que iba a pasar, pero aún así aceptó lo que el Padre le había encomendado. Tenemos que reconocer el esfuerzo de esos costaleros y horquilleros que llevan nuestros pasos, las cuadrillas de costaleros y horquilleros que cada año, nada más empezar enero, comienzan a reunirse para hacer la igualdad, que antes de la cuaresma y durante ella ensayan cada fin de semana para llevar a sus imágenes titulares con dignidad y orgullo. Ellos que vibran en cada chicotazo, que no se amilenan ni por el peso ni por la hora, que hacen que veamos cómo camina Jesús por nuestras calles. A ellos, mi reconocimiento y mi admiración. Gracias por vuestra entrega y vuestro tesón. Digno, hermano en Cristo. Y al punto, cuando él todavía hablaba, apareció Judas, y con él la tropa armada de espadas y palos enviada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. La plaza de San Juan Bosco es un hervidero de gente. El templo de San Agustín es testigo mudo del prendimiento de Jesús. Mis primeros recuerdos de la Semana Santa me vinculan con este paso. Recuerdo una tarde del Jueves Santo en la que mi hermana Encarna me llevó a verlo. Era muy distinto a como lo veo ahora. Por aquel entonces solo iba Jesús y dos romanos en el paso. Pero aquella mirada, aquel gesto no lo he olvidado. ¿Quién puede olvidar esa mirada, ese semblante majestuoso y noble? ¿Quién puede olvidar a aquel gran capataz? ¿Quién no se ha sentido alguna vez traicionado por un amigo, por un familiar? ¿Quién no ha sentido en su pecho ese puñal que atraviesa el corazón? Nuestra humanidad está herida. Sabemos reconocer el bien y el mal. Sabemos qué es el mal. Intentamos seguir el camino del bien. Pero a menudo caemos por causa de nuestra debilidad y escogemos el mal. Pero el mensaje de Jesús es la misericordia. Si reconocemos que somos pecadores, sabemos que Jesús vino por nosotros, como ha dicho el Papa Francisco. Entregado por uno de los suyos. Qué traición, ¿verdad? ¿Pero no hacemos nosotros lo mismo? ¿No cometemos esa traición cuando damos la espalda a nuestro hermano? ¿Cuando miramos hacia otro lado cuando tenemos una injusticia ante nosotros? Tal vez la televisión no ha hecho que aceptemos las crueldades que cada día ocurren. Quizá el verla a diario haya endurecido nuestro corazón. Vemos lo que ocurre en Siria, los que mueren casi a diario en nuestras costas, hermanos que buscan un futuro mejor. ¿No somos un poco como ese Judas traidor?
Porque no acercar nuestra mano al que la necesita también es traicionar a Jesús. Recordemos siempre lo que nos dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué heridas más profundas arrastramos? ¿Cuánto dolor? Una humanidad que arrastra heridas tan profundas que no sabe cómo curarla o cree que no es posible curarla, tiene una gran necesidad de misericordia. No cerremos nuestra frontera al hermano que sufre. Abrámosle nuestros corazones. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Y he aquí que uno de los que estaban con Jesús llevó la mano a su espada, la desenvainó y dando un golpe al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Dijo entonces Jesús: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que empuñan la espada perecerán a espada. La Basílica Menor de Santa María vuelve a transformarse en el Huerto del Olivo. Y allí, un numeroso grupo de apóstoles liberan a Jesús por una hora entre los sones del concierto de Aranjuez, Benur o el último Mohicano. La solemnidad se viste de hábito trinitario. La misericordia del perdón se dirige a la puerta de la antigua cárcel para liberar a un preso. La compasión es divina. Tiene rostro humano, significa sufrir con él, sufrir junto. No permanecer indiferente al dolor y al sufrimiento ajeno, alejarnos de la globalización de la indiferencia. ¿Cuántas veces hemos tenido la necesidad de que nos rescaten? ¿Y cuántas veces hemos rescatado a un hermano? No podemos permanecer impasibles al dolor de los demás, a las injusticias que nos asfixian. Tenemos que dar un paso firme, tender nuestra mano y ayudar al latente de nuestro entorno. No podemos deshumanizarnos, mirar hacia otro lado. Rescatemos a Jesús, al Jesús que está en cada uno de nosotros, en la mujer que sufre la violencia, en la persona mayor que solo tiene como compañía su soledad, en los padres que no pueden atender a su hijo. Miremos el rostro de Jesús en el inmigrante que ha dejado su país para encontrar no una vida mejor, sino solamente una vida. Rescatemos a los jóvenes que han caído en manos del alcohol, de las drogas, del juego. Miremoslos con la mirada limpia de Jesús, del rescate. No los miremos con los ojos de la indiferencia. No los juguemos con severidad. Tendamos la mano, rescatémoslo, ayudémoslo. En palabras del Papa Francisco, estamos llamados a servir a Jesús en cada persona marginada. A tocar la carne de Cristo en quien ha sido excluido, tiene hambre o sed, está desnudo, encarcelado, enfermo, desocupado, perseguido o prófugo. Allí encontramos nuestro Dios. Allí tocamos al Señor. Jesús durante una hora recorrerá las calles de Linares Libre, pero solo será un espejismo. Volverá a Santa María para ser de nuevo prendido. Su dolor está cerca. La injusticia se cebará con él. Y esa historia de injusticia se vuelve a repetir cada día en este mundo que por hacerse moderno ha dejado parte de su humanidad tirada en alguna esquina. En este mundo que hemos construido como si fuera una carrera donde por fuerza uno tiene que ir en cabeza para que otro se esté en nuestra mano. ¡Rescatemos a nuestros hermanos! Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban contra Jesús un testimonio para hacerlo morir, pero no lo hallaban. Muchos ciertamente atestiguaron en falso contra él, pero los testimonios no eran concordes. Inmediatamente a la madrugada, los sumos sacerdotes tuvieron consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de atar a Jesús lo llevaron y entregaron a Pilato. Pilato lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió y dijo: tú lo dices. Como los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato de nuevo lo interrogó diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de suerte que Pilato estaba maravillado. Mas en cada fiesta les ponía en libertad a uno de los presos al que pedían. Y estaba el llamado Barrabás, preso de los sublevados que en la sedición habían cometido un homicidio. Por lo cual la multitud subió y empezó a pedirle lo que él tenía costumbre de concederles. Pilato le respondió y dijo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Él sabía en efecto que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Mas los sumos sacerdotes incitaron a la plebe para conseguir que soltase más bien a Barrabás. Entonces Pilato volvió a tomar la palabra y les dijo: ¿qué decís pues que haga al rey de los judíos? Y ellos gritaron: crucifícalo. Díjoles Pilato: pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaron todavía más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, queriendo satisfacer a la turba, les dejó en libertad a Barrabás, y después de haber hecho flagelar a Jesús,
lo entregó para ser crucificado. Jesús, denunciado falsamente, condenado injustamente, maltratado con odio y con desprecio. ¿Dónde están los que te recibieron a la entrada de Jerusalén? ¿Dónde están tus discípulos amados? ¿Dónde está toda la gente que te seguía? Solo, te han dejado solo. No solamente es culpable el que condena, no es solamente culpable el que te denuncia falsamente, también es culpable el que te vuelve la cara y mira hacia otro lado, el que calla, el que se esconde. Y hoy día seguimos haciendo lo que hicieron aquellos en Jerusalén. Hay quien denuncia falsamente a su hermano, injustamente, quien viendo el dolor de un hermano mira hacia otro lado, quien sabe que una mujer está siendo maltratada e ignorándolo se calla, quien ofende, quien critica, quien odia. ¿Hemos cambiado en estos 2000 años? ¿No ha servido de algo lo que Jesús hizo por nosotros? Hace poco, en una entrevista en un medio de comunicación nacional, el Papa Francisco decía: no podemos tener un cristianismo anestesiado. ¿Nos habremos anestesiado? ¿De tanto ver dolor en nuestro alrededor, lo habremos aceptado como algo cotidiano, algo que no tiene remedio? ¿Habremos asumido que eso no es una cuestión nuestra, que solo tenemos que mirar por nosotros? Lo malo de estar anestesiado es que corremos el peligro de dejar que la mala hierba crezca, que la hiedra crezca hasta asfixiarnos. Dios nos espera con los brazos abiertos. Nos falta dar un paso hacia Él, como hizo el hijo pródigo. Pero si no tenemos la fuerza de hacer ni tan siquiera esto, porque somos débiles, no nos basta con al menos tener el deseo de hacerlo. Es ya un comienzo suficiente para que la gracia pueda funcionar y la misericordia sea otorgada, según la experiencia de una iglesia que no se concibe como una aduana, sino que busca todo posible camino para perdonar. Salgamos de esa anestesia que nos turba, que nos incapacita, de esa anestesia que nos impide tender la mano a nuestro hermano. Hagamos de nuestra iglesia una iglesia cercana. Acerquémonos al que sufre, al que tiene sed, al que necesita nuestro consuelo. No son necesarios grandes obras de caridad, no son necesarios grandes gestos. Empecemos por nuestro entorno más cercano. Dejemos de mirar a otro lado, dejemos de pensar que quien lo pasa mal está lejos, que los que matan están más allá de nuestras fronteras. No olvidemos que las balas también atraviesan fronteras, que nadie hoy día puede estar a salvo de la barbarie. Hoy son ellos, mañana podremos ser nosotros. No condenemos injustamente, pongámonos en el lugar del otro, tratemos de comprenderlo para perdonarlo, que la palabra y el diálogo sea la seña de identidad del cristiano. El verdadero poder es el servicio. No seamos como aquellos que abandonaron a Jesús a su suerte, como aquellos que lo condenaron injustamente, como aquellos que lo mandaron al cadalso sin importarles el motivo ni la injusticia que cometían. Volvamos a la vida. Dejemos la comodidad de esa anestesia que nos embauca y nos adormece. Salgamos de la comodidad de nuestras vidas egoístas y empecemos una nueva vida de solidaridad, de ayuda al prójimo, de orgullo de ser cristianos comprometidos con nuestro hermano. Tomemos el ejemplo de todos aquellos que calladamente en sus grupos parroquiales, en sus grupos de Cáritas, en las vocalías de caridad de las cofradías, diariamente están junto a aquellos que lo necesitan. Los que velan por nuestros enfermos como los integrantes de la hospitalidad diocesana de Nuestra Señora de Lourdes. A todos vosotros mi reconocimiento público. Sois verdaderos hermanos en Cristo, sois verdaderos discípulos de Jesús. Ayudadnos a salir de este letargo, de esta anestesia que mancha nuestra fe cristiana. Enseñadnos a servir a los demás, enseñadnos a volver a la vida. Soldados lo condujeron al interior del palacio, es decir, al pretorio, y llevaron a toda la corte. Lo vistieron de púrpura y haciendo trenzando una corona de espinas se la dieron. Y se pusieron a saludarlo: ¡salve el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Y le hacían reverencias, doblando la rodilla, y después que se burlaron de él, le quitaron la púrpura, le volvieron a poner sus vestidos y se lo llevaron para crucificarlo. Linares cuenta con dos pretorios, uno en la Basílica Menor de Santa María y el otro en la Iglesia de San Agustín. Atado a una columna como un criminal, Jesús tiene que soportar el escarnio y el maltrato. Así saldrá por las calles de Linares siguiendo su herida. Se cebaron con él. La crueldad humana llega hasta límite insospechado. En el ser humano está lo peor, pero también lo mejor. Somos capaces de amar sin límites y de hacer las cosas más bellas del mundo, pero también tenemos el don de ser capaces de convertirnos en los más destructores y dañinos del mundo. Las dos caras de una misma moneda, que solo nosotros elegimos. Si fuéramos capaces de apartar para siempre ese lado oscuro, de vivir solo al lado de Jesús, del lado del amor fraterno, ¿cuán distinta sería nuestra vida?
La hermandad de la columna recorrerá nuestras calles enseñando al pueblo de Linares hasta dónde es capaz de llegar el ser humano en su carrera de odio y destrucción. La imagen de ese sayón, su rostro nos enseña nuestro lado más amargo, más oscuro. En él podemos ver reflejada la cara de todos los que siguen hoy día golpeando indiscriminadamente a nuestro hermano. En esa cara está la imagen del que ha perdido toda compasión. San Agustín se transforma en otro pretorio, rodeado de un silencio que conmueve, la humildad en recogimiento sale en la noche. La música se ha transformado en silencio que desgarra. El negro Ruán y el esparto acompañan a Jesús en su peregrinar por la ciudad. La solemnidad del cortejo invita a la reflexión calmada sobre cómo es posible que el hombre haya sido tan cruel. La imagen de Jesús malherido, coronado de espinas, con una caña como cetro, nos debería hacer pensar si valió la pena hoy día que Él diera su vida por nosotros. Si su sacrificio fue correspondido. Él, sentado en esa piedra del pretorio, espera que llegue su final anunciado. La deuda que tenemos con Jesús aún no ha sido resarcida. Es más, se acrecienta cada vez que incumplimos el pacto sellado con su sangre. Aumenta cada vez que dejamos de ayudar a los que nos rodean, cada vez que dejamos escapar el odio hacia los demás, cada vez que incumplimos el mandato de amarnos como hermanos. Tenemos que ser fuertes en nuestro amor hacia ellos, empezar a meternos en los zapatos de los demás, a pensar más en nosotros y menos en nosotros. Encontraron a un hombre de Cirene de nombre Simón. A este lo requisaron para llevar la cruz de él. Lo acompañaba una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres que se lamentaban y lloraban sobre él. Madrugada. El pueblo se agolpa en la plaza oscura. Solo la luz de la luna ilumina la puerta centenaria de este palacio de Pilato en el que por una hora se ha convertido la iglesia de San Francisco. Tres golpes. Y una voz que pide que salga el nazareno de Linares. El bronco sonido de los trompeteros acompaña la apertura de la puerta. Detrás solo la luz tintineante de las velas. El templo se encuentra oscura. La sombra de Jesús inunda toda la nave central. Momento antes, dentro del templo, en un silencio sepulcral, se habrán pronunciado unas palabras y se ha rezado un Padre Nuestro. La devoción y el amor a Jesús se palpa en el ambiente de la plaza. Y una bendición se derrama como agua de lluvia en todos los allí presentes. Y de fondo, los sones de Aida. La emoción del momento nos embarga. Durante la madrugada y ya entrado el día, Jesús caminará por nuestras calles. Cientos de nazarenos te ayudarán en este camino. Un pequeño ejército de cirineos lo acompañarán bajo sus pies en el recorrido. Cirineos llenos de amor y fe, a ese Jesús humillado hasta el máximo, que falto de fuerza necesita que le ayuden para llegar a donde se culmina este despropósito humano, esta injusticia infinita. ¿Dónde están los que te recibieron con palmas? ¿Los que tiraron sus mantos para que entrara a lomos del pollino? Solo. Te han dejado solo. ¿Qué poca memoria tiene el género humano? Tan solo algunas mujeres y tu discípulo amado te siguen en este camino de dolor. En este camino en el que caerás y te volverás a levantar. Casi 2000 años después, filas interminables de nazarenos te acompañan en tu camino al Gólgota. El morado inunda las calles como preludio de una muerte inminente. Y el sonido de una saeta al pie de calle o en un escondido balcón, para dar tus pasos para que la gente pueda escuchar una plegaria hecha canto. La saeta ha sabido encontrar en el flamenco un modo de canalizar su plegaria. El flamenco en la saeta, una forma de acercarse a Dios. Y Jesús, antes de llegar al monte Calvario, bendecirá a Linares. Y nadie puede describir lo que se siente al poder ser por unos instantes esa mano que ayuda al Hijo de Dios hecho hombre a bendecir al pueblo. Acompañar al nazareno es hermoso cuando se hace rodeado de fe, de amor y de respeto. Las horas se consumen rápido, como el fuego consume la paja. El vivir cerca del paseo del Linarejo me hizo poder ver muchos años cómo Jesús bendecía nuestras ciudades de la Glorieta de América, hoy Plaza de la Coronación. El año pasado tuve el honor de poder, junto con el capataz del paso de San Juan Evangelista, dar la bendición allí. Una experiencia que nunca olvidaré. Y Jesús saldrá también al encuentro de su hijo en la estación del Gran Paeza y, arropado por la gente de su barrio, caminará por las calles como durante años lo hizo Linares y sentirá la devoción, la fe y el amor de su gente. Y llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es del cráneo,
Le dieron de beber vino mezclado con hiel, y gustándolo no quiso beberlo. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes, y se sentaron allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condenación: este es Jesús, el rey de los judíos. Al mismo tiempo, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y los transeúntes lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. De igual modo, los sacerdotes se burlaban de él, junto con los escribas y los ancianos, diciendo: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, baje ahora de la cruz y creemos en él. Puso su confianza en Dios, que él lo salve ahora. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después de crucificarlo, tuvieron piedad y misericordia de él. Siguió siendo pasto de la burla y de la indiferencia del hombre. El Padre ha sacrificado a su Hijo. Jesús se ha rebajado y ha aceptado dejarse torturar, crucificar y aniquilar para redimirnos del pecado, para curar nuestra herida. Uno de los malhechores suspendidos blasfemaba de él diciendo: ¿no eres acaso tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Contestando el otro, lo reprendía y decía: ni aún temes tú a Dios estando en pleno suplicio. Y nosotros con justicia, porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho, pero este no hizo nada malo. Y dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ha llegado al final de su vida. Su camino final ha sido de dolor. Y su muerte instaura el símbolo del cristiano, la cruz. Símbolo primordial para los cristianos. Uno de los pocos símbolos universales comunes a otras confesiones. No nos damos mucha cuenta porque ya estamos acostumbrados a ver la cruz en la iglesia o en nuestras casas. Pero la cruz es una verdadera cátedra, desde la que Cristo nos predica siempre la gran lección del cristianismo. La cruz resume toda la teología sobre Dios, sobre el misterio de la salvación en Cristo, sobre la vida cristiana. La cruz es todo un discurso. Nos presenta un Dios trascendente pero cercano. Un Dios que ha querido vencer al mal con su propio dolor. Un Cristo que es juez y Señor, pero a la misma vez siervo. Que ha querido llegar a la total entrega de sí mismo como imagen plástica del amor y la condescendencia de Dios. Un Cristo que en su Pascua, muerte y resurrección ha dado al mundo la reconciliación y la nueva alianza entre la humanidad y Dios. Esta cruz ilumina toda nuestra vida, nos da esperanza, nos enseña el camino, nos asegura la victoria de Cristo a través de la renuncia a sí mismo y nos compromete a seguir el mismo estilo de vida para llegar a la nueva existencia del resucitado. Esa cruz es a la vez muerte y resurrección, esperanza y vida, dolor y calmante. El que quiera venir tras de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Evangelio de San Mateo. ¿Cuántos años acompañándote, Jesús, de la expiración? ¿Cuántos años llevando junto a ti mi cruz? ¿Cuántos años en silencio te he rezado y llorado junto a ti? Quiero seguir llevando tu cruz, seguir sintiéndome orgulloso de ser cristiano, de tener tu cruz como ejemplo, de poder mirar en la tarde del Viernes Santo hacia el cielo como lo haces tú y rezar al Padre. Seguir acompañándote bajo tus pies como un penitente más, en esta cofradía que me abrió sus puertas haciéndome sentir parte de esta gran familia cofrade. Un año más las puertas de San Francisco se abrirán a las 3 de la tarde y Jesús saldrá para que lo lleven a su Gólgota de Linar en la calle Marqués. Y yo te miraré y me sentiré orgulloso de haber sido durante gran parte de mi vida tu horquillero, de haberte llevado sobre mi hombro junto con mi hermano en Cristo y los miraré. Y sentiré cierta envidia al ver cómo te llevan. Miraré esa rosa roja a tus pies en la que se ha convertido tu sangre y ese calvario de iris morado que tanto daño me ha ayudado a poner. Me perderé en tu mirada, en tus ojos que miran al cielo al encuentro del Padre, en ese poderoso tórax que expulsa su último aliento. Notará como el cielo se nubla oscurecido de pena por el dolor infligido y miraré a los trompeteros como anuncian que ya está en la cruz. Ese dolor en mi madre al tener que enterrar a su otro hijo. Ese dolor nunca ha desaparecido y aunque ella no dice nada, ese dolor sigue ahí, como una herida abierta en su corazón que la acompañará el resto de su vida. María es la imagen viva de todas esas madres que sufren, que han perdido a su hijo.
Nada en el mundo puede compararse con ese dolor. María, ¿qué te puedo decir? En San José, señora de la alegría, morena y guapa, recibes a tu hijo, vestida de paz y de blanco inmaculado, junto a Jesús en su última cena. Llena de gracia en el Monte de los Olivos, dando salud o consolación a quien lo necesita, transformada en un santo rosario de piedras preciosas de amor. Sintiendo el dolor, el mayor dolor, la amargura y la pena de ver cómo tu hijo es vejado y maltratado. ¿Cómo poder ayudarte en tu soledad? ¿Cómo poder aliviarte de tu dolor? ¿Cómo, mi reina y señora? Pero no sufras más, madre, que tu dolor se vuelva esperanza, esperanza de gloriosa resurrección, esperanza de vida, esperanza de consuelo, esperanza de amor cuando se culmine todo en gloriosa resurrección. Tu pena y tu dolor se conviertan en amor hermoso. Paso calmado, llegaremos a la calle Marqués. Allí se consumará este despropósito, este dolor infringido injustamente. Allí volveré a escuchar esas palabras que año tras año hacen que mi espíritu se estremezca. Su camino hasta el Calvario. Se ha encontrado con su madre. Ha sido un encuentro de dolor. ¡Ay, hijo! ¿Qué madre vio como yo tantas espadas sangrientas traspasar su corazón? Tengo sed. Se extendieron las tinieblas sobre la tierra. Fue en ese momento cuando exclamó Jesús con voz fuerte: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús ha muerto clavado en la cruz. Desde este momento sentiré más profunda la carga de llevarte, Jesús. Y te acompañaré por Linares con duelo y dolor. Y desde la parroquia de San José saldrá otra comitiva de antes, con un Cristo crucificado y muerto en la cruz. Y pasarán sus mantos hebreos enseñando al pueblo de Linares cómo hemos traicionado a un hombre, al Hijo de Dios, que vino a sanar nuestra herida, que vino a salvarnos de nuestros pecados. El centurión, al ver lo ocurrido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Todas las turbas reunidas para este espectáculo, habiendo contemplado las cosas que pasaban, se volvían dándose golpes en el pecho. ¿De qué sirve arrepentirse cuando ya todo el daño está hecho? ¿De qué sirve ahora decir si hubiera hecho esto o lo otro? ¿De qué sirve pensar en lo que podíamos haber hecho y no hicimos? Miremos ese Cristo muerto en la cruz. Lo que se hizo hace siglos no podemos cambiarlo, pero lo que ocurre hoy día sí. No nos arrepintamos de lo que no hicimos. Pasemos a ser cristianos activos, involucrados con nuestro prójimo. Dejemos nuestra pasividad y salgamos a la calle a manifestarnos como hermanos. No nos escondamos en la comodidad de nuestras casas. Ayudemos a quien lo necesita. Santa Bárbara se viste de luto para poder ver cómo Jesús es descendido en la cruz. Un hombre bueno, Nicodemo, ayudado por el discípulo amado, coge el cuerpo inerte de Jesús. Su madre y María Magdalena son testigos de la acción rota de dolor. Tal vez sea la imagen más plástica de toda la Semana Santa.
En las imágenes podemos ver la dulzura de Nicodemo y de San Juan cogiendo el cuerpo del maestro amado, y podemos ver el dolor de una madre con el corazón roto. Así recorrerá las calles de Linares en la tarde del Viernes Santo, abriendo camino su banda de cabecera y llevando a Jesús una joven cuadrilla de costaleros, la última cuadrilla creada en nuestra ciudad, y que ha demostrado que si se quiere, se puede, y que no hay nada que se le pueda resistir a un corazón cofrade. Este año, amigo Antonio, no podrás acompañar a tu querido descendimiento. Otros corazones lo harán por ti, pero desde tu casa seguro que podrá oír los sones de sus marchas, y seguro que Jesús del descendimiento tendrá para ti en esa tarde un lugar privilegiado desde donde podrás sentir a tu cofradía más cercana. Era el día de la preparación y comenzaba ya el sábado. Las mujeres venidas con él de Galilea acompañaron a José y observaron el sepulcro y la manera como fue sepultado su cuerpo. Linares está de luto. Jesús muerto en la cruz en la calle Marqués y descendido en Santa Bárbara, recorrerá las calles antes de ser depositado de nuevo en su sepulcro de la iglesia de San Francisco. La solemnidad del cortejo es digna de mención. El silencio que acompaña roto solo por el tañir de los tambores. Santo sepulcro. La imagen de Jesús en el regazo de su madre nos estremece y nos invita a la reflexión de por qué el hombre es a veces tan despiadado con su semejante. De si vale la pena infringir tanto dolor. De si no es mejor dedicarnos a ayudar al bien común, a paliar dentro de nuestras posibilidades las necesidades de los demás. No esperemos que nos falte uno de nuestros hermanos para darnos cuenta de lo que podíamos haber hecho. Hagámoslo aquí y ahora. Empecemos un nuevo camino hacia el servicio hacia los demás. Pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirlo, y muy de madrugada, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro a salir el sol, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar, vieron que la piedra había sido ya removida y era en efecto sumamente grande. Y entrando en el sepulcro, vieron sentado a la derecha a un joven vestido con una larga túnica blanca, y quedaron llenas de estupor. Mas él les dijo: no tengáis miedo, a Jesús buscáis, el nazareno crucificado resucitó, no está aquí, ved el lugar donde lo habían puesto. Por una hora el barrio Belén y su parroquia de Santa Bárbara serán el sepulcro desde donde Jesús resucitó. El dolor por la muerte de Jesús se transforma en júbilo de gloriosa resurrección. El blanco y el azul cielo llenan las calles y una lluvia de pétalos recibe a Jesús que señala al cielo. Y anunciarán la buena nueva por nuestras calles. Jesús ha resucitado y en él, por el bautismo, también nosotros somos resucitados. Pasamos de la muerte a la vida, de la esclavitud, del pecado a la libertad del amor. Nosotros anunciamos la resurrección de Cristo cuando su luz ilumina los momentos oscuros de nuestra existencia y podemos compartirla con los otros. Cuando sabemos reír con quien ríe y llorar con quien llora. Cuando caminamos junto a quien está triste y a punto de perder la esperanza. Cuando contamos nuestra experiencia de fe a quien está en la búsqueda de sentido y de felicidad. Como dice el Santo Padre, la buena noticia de la resurrección debería transparentarse en nuestro rostro, en nuestros sentimientos y actos, en el modo como tratamos a los otros. Salgamos a la calle, alegres porque Cristo resucitó. Llevemos su palabra a cada rincón, su ejemplo de vida a todas nuestras acciones y su enseñanza a todos los que no las conozcan. Que esta Semana Santa sea un nuevo inicio de nuestra vida. Que sepamos recibir a Jesús con alegría. Que no lo abandonemos. Que vivamos con él su dolor y su agonía. Que suframos con cada golpe. Que nos aflijamos con su muerte. Y que vivamos la alegría de su resurrección. He dicho.